Le va a pegar Bruno, no la mete en el área. Ojo con esto, lo quiero mirar. Remate, gol. Fuera de juego, gol de Savitzer. Gol del Manchester United a los 14 minutos. El austriaco Marcel Savitzer la acomodó por el área. Entró solo entre los centrales. Gran pase de Bruno Fernández. Control y remate con zurda. Señoras y señores, ya está perdiendo el Sevilla. Manchester United 1, Sevilla 0. Savitzer anotó. Quiero verlo repetido, Sí, puede, da la impresión de que puede estar. Vamos a verlo aquí. Quiero verlo repetido, Qué fácil, ¿no? Ha recibido por dentro. Demasiado. Mira, los centrales del Sevilla, ¿no? ¿Dónde está Nianzu? Es marcado el que lo tiene y lo... No... Está habilitado por Acuña. Acuña. Ay, huevo. Está Acuña. Pero de todos modos reciben dos centrales como... Sí. Como Pancho por su casa, sí. Sí, porque está bien están bien colocados. Porque al final tú estás en zona donde tienes que estar. Se ríe Soria porque lo dijo. Hombre, ¿no? Se ríe Soria porque hace cinco minutos dijo, con esto dos, ¿dónde vamos, no? Con Marcao y Nianzu. En fin, no te voy a contar. No, pero lo has dicho. Quedó marcado desde antes. Savitzer solo, aparte que encima es un medio centro que se mandó, Bruno lo buscó muy bien, Frank. Sí, le busca bien, pero porque tiene un camino por dentro demasiado fácil cuando tú tienes una buena ocupación. O sea, que es que no te cogen porque tú estés desocupando zonas. Tú estás ocupando zonas, pero te falta mucha contundencia a nivel defensivo, ¿no? Entonces, bueno, al final, si no vas al fuera de juego y están los dos paralelos, como el control sea bueno, te quitas a los dos de medio de una vez. Bueno, pues ahí es donde uno tiene que marcar y otro estar detrás. Eso es ley de fútbol. Pero a lo que decía Cristóbal, ¿no? De que llevaba 6 meses prácticamente sin jugar, marcado. El tema es ponerlos juntos. Claro. El tema es ponerlos juntos porque no se conocen encima. No jugaron nunca juntos, prácticamente. Mira, te voy a decir un detalle. Y en la época donde Javi Navarro era el mejor central de la Liga Española, o cuando Sergio Ramos ha sido el mejor central de Europa, daba igual el que jugara al lado. Porque el que jugase al lado de él lo hacía bien, se tapaba. ¿Por qué? Porque lo corregía. Sácate los patines, Nianzu, por favor. Quítate los patines. Va, la pelota para Savitzer otra vez, libre y habilitado para el segundo gol. ¡Gol del Manchester United! Otra vez Savitzer como un delantero. Pero es un espanto atrás el Sevilla. Con Nianzu que sale a defender con patines, que se resbala. Con Marcao que no sabe a quién tomar. Un desastre atrás el equipo de Mendy Libra. En 20 minutos pierde 2-0. Tengo que ser así de contundente, pero es la realidad. Defiende como un equipo amateur directamente el Sevilla, ¿eh? No puede defender tan mal. Se miran, ¿sabes? Se pasó solo. Pero perdóname un segundo. No mezcles una... vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Pero lo estoy diciendo. ¿Cómo? No estoy de acuerdo contigo. Es que no es defender mal. Mira, Nianzu. Mira lo que hizo Nianzu. No es defender mal. Que Nianzu no está capacitado para jugar en la Liga Española. Mira Marcao. Mira Marcao de vuelta. Dado vuelta, Marcao, Cristóbal. Pero ya Marcao viene fuera de sitio. Es Nianzu que no está capacitado para jugar en el fútbol de élite. No puede jugar en primera división. Marcao ya va fuera. Marcao ya va a contrapié. Marcao ya está fuera de sitio. El problema viene por Nianzu, que ya lo hemos visto. No hoy, lo llevamos viendo toda la temporada, Matías. No está capacitado. 20 minutos de partido, 2-0 y 1 anulado. Y como bien decía Fran Garrido, el Sevilla de medio campo para arriba no estaba haciendo las cosas mal, pero es que no nos han ni apretado, no nos han ni intimidado, y vamos 2-0 a tomar por culo la eliminatoria, hombre. Sí. Es que es muy fuerte. Demasiado, sí, demasiado. Sí, eso es porque es verdad. Bueno, para que viene Navas, el centro para Ocampo, le va a quedar al huevo, le quedó para la derecha, la deja atrás entonces para Fernando, ataca el Sevilla, la mete Fernando, llega Navas. Se lo come y De Gea también de la mano. Grítalo bien fuerte, Soria. Grítalo bien fuerte si eres sevillista. Descuenta el Sevilla, el rey de la Europa League en Old Trafford.
Trafford. Descuenta 5 del final. Ahora gana el United, pero 2-1. Es toda tuya, Jesús, por la experiencia, por las ganas, por el empuje. Sí, se la lleva por delante Malasia. Descontó el Sevilla, señoras y señores. Entrenaba Malasia y dejé el gol. Madre mía, Malasia. La suerte que necesitábamos. La suerte que necesitábamos. Total, ¡viva la madre que te parió, Zundaba! ¡Viva los palacios! ¡Y viva Paco Nava y viva tu madre, que te ha parido! ¡Sí! La suerte que necesitábamos. Necesitábamos un golpe de suerte de esto. Y ahora ya que acabe el partido ya. Que acabe ya el partido. Son dos. Juega, se ha costado derecho Navas. Va Ocampos. Centro, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Sevilla! ¡Heroico, milagroso! ¡Gigante el Sevilla! ¡El rey de la Europa League! ¡Lo empata en Old Trafford! ¡Un empate que vale un triunfo! ¡Con esos dos bien grandes! ¡Con un Nesiri que fue a ganar de cabeza! ¡Y con una pelota que creo se desvía Maguire y descoloca de Gea! ¡Y por eso! ¡También con un gol en propia puerta como antes le pasaba a Malasia! ¡Ahora Maguire en el 92! ¡El Sevilla es el gigante de la Europa League! ¡El Sevilla es el rey de la Europa League! ¡El Sevilla le empata al Manchester United en Old Trafford! ¡Gritalo, Cristóbal! ¡Que lo celebre todo el sevillismo, señores y señores! 2-2. Pero que acabe ya, por Dios. Que no, que te he dicho que no acabara. Te lo he dicho, Cris, que te he dicho que no terminara. El golpe de suerte que necesitábamos. Dos goles en propia meta. Es el golpe de suerte que necesitábamos. Ahora sí. Escucha, ahora y un entrenador racional, que ha hecho todo racional. Exacto, y perdonadme un segundo porque con el gol he corrido y he tirado.